Sindicalistas de Sintrami Energética alzarán su voz mañana viernes en la Plaza Alfonso López de Valledupar debido a las diferentes problemáticas que atraviesa el sector minero, como la tercerización laboral. Y hoy nosotros, por ser un sitio, como usted lo dice, emblemático, por ser un sitio concurrido, queremos llamar la atención de la ciudad principal del Cesar para que nosotros también, para que ustedes también escuchen qué es lo que está pasando al interior. Recuerdo sus palabras cuando dijo, de acá no escuchamos lo que está pasando allá con ustedes. Esto es todo, no solo es para el Cesar, esto es para a nivel Colombia. No queremos que lo que pasó ayer con Prodeco, que va a cumplir 3 años, vuelva a replicarse en otras minerías, ni al interior o de Colombia, por ejemplo, en el Santander o en La Guajira. Señores, aquí lo que se busca es que no se sigan con las masacres laborales, sociales o ambientales de la que produce la minería en otros territorios. Lo queremos hacer en la plaza porque allí están los tribunales. Queremos que los tribunales escuchen nuestro clamor como trabajadores o como organizaciones sindicales para defender no solo los derechos laborales, sino ambientales, sociales que requiere el departamento y la ciudad. Lo que está ocurriendo con los compañeros de Prodeco es absolutamente diferente a la transición energética justa. Total, la transición energética justa en Colombia aún está comenzando. Eso está diseñado para entre 10, 15 años. El carbón, la explotación, los trabajos en el Cesar y la Guajira van a continuar. Dicho, redicho, reconfirmado por nuestro presidente Petro y por la ministra de Minas. Drummond tiene contrato en la mina Privenova hasta el 2038 y en el descanso tiene una concesión hasta el 2060. Eso se va a respetar. Aquí no va a haber falta de empleo de los trabajadores. Es más, en estos momentos Drummond y Cerrejón están contratando gente, mucha gente, están trayendo maquinaria. Acaban allá en la mina de Drummond, acaban de llegar 15 camiones último modelo. Porque vienen más maquinaria, porque ellos van a sacar carbón. Ellos les queda todo este tiempo para continuar sacando ese material. Lo que debemos tener claro es eso, que la transición energética apenas va a comenzar, apenas. Eso hay que decírselo a la gente. Y lo que está ocurriendo con los compañeros de Prodeco, no lo confundan, que es lo que la parte política quiere decirle y malinformar de que es que esa es la transición. No, esa es una irresponsabilidad de la multinacional Glencore que quiso sacar o hacer conejo a los trabajadores en Colombia, yéndose, dejando a las comunidades tiradas, baupaleadas y burladas, a los trabajadores enfermos, tirados, con los fueros sindicales levantados y todo, hacer una masacre lo que está haciendo las empresas multinacionales Glencore. Eso no tiene ninguna comparación con la transición energética justa. Apenas vamos a comenzar y eso es lo que hay que diferenciar, compañero. Y conocemos de verdaderamente quién orquesta y quién lidera todos los procesos y cuánto las propias transnacionales. Didier Lobor le viene haciendo un trabajo a las transnacionales en Colombia. Él porque hace parte de la Comisión Quinta, donde se regulan todos los intereses de hidrocarburos y carbones en Colombia, por eso viene metiéndose ahí. Y como eso es su pueblo, él ha vendido a su pueblo y que nos venga a nosotros y nos diga aquí en su cara. ¿Cuánto ha hecho él como senador por defender al departamento del Cesar y, por ejemplo, la minería en Colombia? ¿Qué ha aportado? Simplemente se ha aliado con un capital extranjero para defender y vender los intereses del pueblo cesarense y del Magdalena.